Una vez analizado el, bueno, una vez hecho, mejor dicho, el vídeo de conociendo a Mateus Aias, Aias, a joder, ¿ves? Es que me equivoco siempre en el apellido, tío. Bueno, Aias, Mateus, para Mateo, para los amigos, ya está. Pues toca analizar un poco el resto de rumores. Tenía pensado hacer este vídeo el fin de semana, pero es que ha habido, uy, vaya hostia el micro, ha habido tantos rumores y después se ha oficializado a Mateus, entonces no podía meter a Mateus, la opinión de Mateus, tal, entonces, vamos. Que me queda el resto de rumores, que vamos a empezar desde hace unos 2, 3 días hasta ahora. Que han salido rumores hasta esta mañana del lunes por la mañana. Y mañana saldrán más, y pasado saldrán más. E igual se oficializa algo a lo largo de esta semana, algo o algo varios, no sé, no tengo ni idea. Porque esto es así. Una vez desencorchada la botella de champán, seguimos para adelante con los fichajes, ¿sabes? O sea, y es que le quedan unos cuantos a Rubén Reyes por hacer, de aquí al principio de temporada. En primer lugar, algo que sabéis todos, que Sergio Tejera ha abandonado el Real Oviedo, que ha sido 3 años de Sergio Tejera en el Real Oviedo, que ha habido altibajos, que ha sido un jugador bastante importante, que ha sido capitán, etc. Bueno, al final, al día siguiente o, a las, o en cuestión de horas de abandonar el Real Oviedo Sergio Tejera y despedirse y demás, pues nada más despedirse, esa misma tarde se oficializa, más o menos se oficializa o se da por hecho la contratación de Sergio Tejera por el Cartagena. Por el Cartagena, ¿vale? Entonces, mucha suerte desde aquí a Sergio Tejera. Mucha suerte, excepto contra nosotros. Y nada, que el Cartagena se lleva a un muy buen jugador. Muy buen jugador, diría yo. Ahora, respecto al tema de ocupación de la liga, espectadores en estadios y demás, bla, bla, bla. Lo último que ha salido, lo último que ha salido es que se deben mantener. Uy, voy a girar el micro ahora. Se deben mantener cuatro reglas. Vale, cuatro reglas. Las voy a leer. Bueno, cuatro reglas, o que hay cuatro directrices a seguir. Vale, directrices a seguir. Mantener la distancia social, es decir, 1,5 metros. Vale, luego franjas para acceso escalonado al estadio. Eso es lo más lógico. Y lo que seguían. Bueno, lo que pusieron para la poca gente que pudo disfrutar el año pasado de acceder al estadio. Entre esos afortunados, nuestros vecinos, los de Gijón, ¿no? Luego, hay puntos de gel hidroalcohólico. Lógico también. Muy lógico. Muy, muy lógico. Y luego, hay que desalojar. Esto me pica la curiosidad. Porque no es por zonas, que seguramente sea también, pero especifica de que hay que desalojar por filas. Por filas. Entonces, ¿qué va a haber? Alguien diciendo, venga, esta fila fuera, esta fila fuera. No lo sé, lo veremos. Veremos si estas medidas pues siguen hacia adelante. Porque es que nada, queda un mes y poquito, para que empiece la liga todo esto. Veremos si estas normas siguen hacia adelante. Veremos cómo continúa y veremos qué pasa de aquí al principio de liga si cambia alguna. Ahora también anunció el Real Oviedo estos días atrás la situación actual de la plantilla del Vetusta. Evidentemente, pues el Vetusta tiene que someterse a una remodelación bastante interesante. Y ya sea por intención, que yo creo que también, o por situación de que el Vetusta bajó a Tercera Real Federación, que en realidad es Tercera Asturiana, ¿vale? Se llama así. Pues la situación actual de la plantilla, pues es tal que así. Os lo voy a leer, ¿vale? Os lo voy a leer. Os lo voy a leer. Alberto Orrio sigue. José Luis Guerra sigue, Javi Cueto sigue, Vanderson también, Guille Bernabéu, Eloy Ordóñez y Alex Suárez. Esos son los jugadores con contrato en vigor del Vetusta. Ahora bien, me estáis preguntando, ¿y qué mi madre pasa? Quiero decirte, ¿dónde está la novedad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bien, os lo comento. Se incorporan al final los siguientes, ¿vale? Álvaro Merayo, Jesús Ruiz, Iván Conceição, Pablo Menéndez. Esos del Praviano. René, que se incorporará desde Lealtad de Villaviciosa. Jesús Hoyos, que volverá procedente del Málaga. Y pues David Iglesias del Langreo. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto en general? Porque claro, me estás diciendo, joder, vaya chapa me está soltando. Bien, que se va también a asturianizar o convertir en más azul el Vetusta. De hecho, el Real Oviedo lo vendió tal que así, ¿no? Que el Vetusta más azul o algo así, quiero recordar que fue la frase. Entonces, me parece bien que se siga con esta política de cantera, por así decirlo. Rivas es el cabecilla, Rivas es el cabecilla, y el resto, lo que está por debajo de Rivas, tiene que ser más o menos a imagen y semejanza. Quiero decirte, oviedismo puro. La cantera está para formar futbolistas, como bien dijo Rivas, independientemente de la categoría. Mételo en la cabeza. La categoría del Vetusta da igual.
El Vetusta sirve para formar futbolistas de la casa y que asciendan al primer equipo sin tener que dar un paso atrás. Eso es lo que pasa. Y me estaréis preguntando también que dónde está Steven. Bien, Steven tiene contrato con el primer equipo. Promociona al primer equipo, promociona al Real Oviedo. Por lo tanto, el Real Oviedo, como os dije en el anterior vídeo, creo recordar, pues a Viti y a Steven, pues no quieren que continúe en el Real Oviedo, ni Viti ni Steven, que no va a aportar al equipo de Cigandra, más seguro. Joder, tío, he tenido que subir la persiana porque me estaba quedando totalmente a oscuras. Porque si subo la persiana al tope, ¡pum! Un rayazo de sol en la cara y vais a alucinar cómo se ve. Y la cámara vuelve loca con tanta luminosidad. Cago en la mar, ahora espero que se vea mejor. Jugadores, 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 jugadores. Empezamos por un fichaje que suena, pero que está, vamos, que está muy encaminado por el otro equipo que estaba interesado, que es Oriol Busquets, el jugador de la cantera, de la Masía, de la cantera del Barcelona, básicamente que jugaba en el Barcelona B, pues no iba a renovar con el filial del Barcelona. Y pues tanto el Real Oviedo como el Girona estaban interesados. Ahora bien, el Girona lo tiene muy encaminado el fichaje. Entonces, finalmente, Oriol Busquets acabará en el Girona. No hay más que comentar. Simplemente era un fichaje que os tenía que decir, os tenía que comentar. ¿Vale? Sin más. Pasamos de un mediocampista a un defensa. Y Sergio González. Sergio González, jugador del Cádiz, que interesa al Real Oviedo. Este rumor yo creo que es bastante flojito, por así decirlo, pero bueno, lo meto para que lo sepáis como rumor, ¿vale? Que a quién interesa también, os lo voy a leer. A Tenerife, Zaragoza, Málaga y Cartagena, entre otros. ¿Vale? O sea, quiero decirte, Sergio González, defensa del Cádiz, que tiene bastantes novias, digámoslo así, detrás de él, ¿eh? Bastantes novias detrás de él, pues interesa al Real Oviedo. E interesa, mejor dicho, a bastantes equipos de la segunda división. Veremos, pero me parece un rumor flojito. Flojito, flojito. Y ahora quedan dos fichajes por comentar. Uno, un mediocampista también, como fue el caso de Oriol Busquets. Y otro un delantero más bien atacante, porque se mueve en muchas zonas. Uno que salió en la Nueva España de aquí, de Asturias, y otro que salió en Radio Marca Gran Canaria. El mediocampo, vamos al mediocampo, Cheick Doucouré. Os sonará fijísimo. Vamos, el nombre dirás tú, hostia, ¿de qué me suena este tal? No sé qué. Bien, estaba en el Levante. Tuvo muchas graves lesiones, digámoslo así. Y estuvo prácticamente, pues, algo parecido a lo que pasó con Luismi, que estaba bastante parado. Y que al final, pues dijimos al Valladolid, oye, que venga aquí, que juegue tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Entonces, Cheick Doucouré, que tiene, sí que es cierto, que dijeron que tenía varias ofertas de primera división y muchas de segunda división, pues interesa también al Real Oviedo. Lo que me flipa es que estando lesionado, que es de dudosa fiabilidad, que puede salir o muy bien o muy mal para un segunda división. Y puede salir bien para un primera o muy mal para un primera división si vuelve a caer lesionado, ¿vale? Es una larga inactividad de Doucouré y sinceramente me parece una animalada de jugador para segunda división. Físico, potencia, contundencia, corte defensivo, no sé, pivote de toda vida y muy potente físicamente. Me parece una muy buena incorporación con características muy guapas, diría yo. Y ya la última que salió hace nada, que no sé cuándo estáis viendo este vídeo, pero bueno, salió hace nada sobre las dos, ¿vale? Lo mismo sobre las dos, el equipo de Radio Roy y tal. Que Real Oviedo le ha trasladado una oferta a Dani Ojeda. A Dani Ojeda. ¿Y por qué decía que era de Gran Canaria, Radio Marca Gran Canaria, esta información? Bien, porque decían que la oferta de Las Palmas era muy baja comparado con la oferta del Real Oviedo y de la Ponferradina. Que sí que es cierto que compartimos varios rumores ya con la Ponferradina a lo largo de estas noticias, ¿eh? Pero bueno, que lo sepáis. Que Real Oviedo ha trasladado una oferta, no se sabe la cuantía, no se sabe el dinero, no se sabe ninguna especificación, a Dani Ojeda. Delantero, bueno, delantero, se mueve por la parte izquierda, por la parte derecha, de segundo punto, o sea, en zona de ataque. Es muy polivalente este tío y a mí me parece un gran fichaje en cuestión de suplencia. Quiero decirte, no es un tío que te vaya a aportar ni que sea la titularidad indiscutible, no te va a aportar aquí en Oviedo, ¿no? Así en general, pero me gusta. Me gusta. Es un tío que cumple, un tío de segunda división y que yo le ficharía y que pelease. Por Sangali, o por Borja, o por el segundo delantero, con el delantero que venga para ser titular. Me gusta, me gusta, me gusta. Y estas, yo creo que bastantes diría yo, han sido las noticias que han sonado desde los últimos días, últimos 4 días más o menos, 3, 4, por ahí andaba la cosa, que he subido el último vídeo, ¿vale? Por ahí andaba la cosa, y estas son las que han sonado. Noticias de jugadores,
temas de protocolo, etc, etc, un poco todo en general, ¿vale? Así que ya sabes, si te gusta, pues suscríbete, activa la campana para que te avise cuando suba vídeos y déjate un pedazo de like, ¿ok? Venga, perfecto, sensacional. Y yo, amigos, me rasco la cabeza un poquito y me despido. Muchas gracias. Pues de aquí, hasta luego, amigos. Ya lo veo. No hay tregua.